no, no nos damos cuenta dónde estamos. No nos damos cuenta con quién estamos. No nos damos cuenta en qué dimensiones de sentido, de espacialidad, de temporalidad, de horizonte político y pedagógico estamos. ¿Qué construimos juntos? ¿Qué se revela si nos detenemos? Expedición por la universidad comienza en el segundo semestre del 2022. Allí pues Pilar Unda convoca a un grupo de maestros de cada una de las facultades para que se comience a pensar precisamente cómo generar el proceso expedicionario a través de la universidad, retomando esos principios de la expedición pedagógica. En donde los maestros son viajeros, los maestros son los que van reconstruyendo sus procesos, van construyendo conocimiento a través de su experiencia en los diferentes programas. Eso es la expedición, eso es lo que estamos imaginando, lo que queremos es reencontrarnos con la universidad. Vamos a tener ocasión de exteriorizar nuestras memorias, qué recordamos, qué nos recuerdan los espacios, qué nos recuerdan las historias, de escribir y dibujar también horizontes de futuro que se van a revelar en la manera como hablamos de la universidad en el presente y la manera como reconstruimos ese pasado. Ese proceso en el 2022 pues tuvo diferentes momentos, fue dialogar sobre la expedición, sobre cuáles son sus sentidos. Y posterior a ello, entonces, ya se comenzó a generar un plan de trabajo, unas proyecciones que permitieran ya comenzar a convocar a otros maestros. Para así comenzar en el 2023 convocando a maestros de diferentes unidades académicas. Y hablamos más desde las unidades, pues porque ya, por ejemplo, entra el doctorado, entra también el IPN a ser parte del proceso. La expedición pedagógica UPN es un proyecto importante porque nos va a permitir reencontrarnos con nosotros mismos, pero además reencontrarnos de otra manera. Va a permitir que identifiquemos aspectos de la universidad que no solemos identificar porque estamos con el afán diario. Va a permitir que veamos de qué color es la universidad, cómo suena la universidad, qué espacio recorremos en la universidad, pero también aspectos como las personas que allí habitan, cómo la están habitando. Todo espacio es habitado significativamente, y entonces todos los espacios no se ven igual. Algunos se dotan de ciertas propiedades a propósito de lo vivido allí, de lo que acontece, de las cosas simbólicas que se representan en ciertos espacios. Pues expectativas, primero que todo, aprender mucho, conocer muchas personas, interactuar, conocer nuevos ambientes y conocer más también del espacio, apropiarme del espacio en el que normalmente estoy y cómo eso influye en mi vida y cómo yo voy a influir en la de las demás personas. Creo además que la metodología de trabajo, que es de encontrarnos profesores y estudiantes de muchas facultades, va a hacer que podamos estrechar mucho más los vínculos y los lazos entre personas pues, que nos cruzamos seguramente día a día, pero que nunca paramos a hablar o no nos reconocemos. Vamos a hacer una cartografía de nuestra universidad. Vamos a verla como ese territorio en donde nos gastamos la vida juntos. Expectativas tengo frente al espacio de expedición de UPN. Es un espacio que nos va a nutrir mucho como maestros, maestras, maestres en formación. También aspiro a que este proceso reconfigure la memoria, la historia de la Universidad Pedagógica Nacional, pero que al mismo tiempo nos una como licenciatura y dejemos de creer que hay límites territoriales entre nuestra propia universidad, sino que exista un conjunto. Conjunto porque somos maestros en búsqueda de la paz y estamos construyendo un nuevo mundo. La expedición pedagógica de la universidad se propone romper con la insularidad y con el aislamiento que nos ha caracterizado. No solamente estamos distantes entre las distintas unidades académicas, el IPN, las facultades,
las distintas sedes, sino que dentro de los distintos programas tampoco conocemos la riqueza y el valor de lo que hacen los demás compañeros o compañeras en su trabajo diario en la universidad. Queremos escucharnos, queremos unirnos, queremos generar, imaginarnos nuevas propuestas de hacer universidad a partir de reconocer lo potentes que somos, las mejores experiencias educativas que se adelantan en la universidad, la manera como la universidad está presente en distintos escenarios en el país y a partir de eso imaginarnos y pensar juntos la universidad. Con base en esto, entonces, está generando en este momento un proceso de formación en donde fundamentalmente lo que estamos haciendo es dialogando, reflexionando sobre esos puntos que nos convocan como universidad, desde las experiencias mismas de las unidades académicas, pero también esos elementos que son tensión, esos elementos que nos diferencian, esos elementos que son particulares de cada una de las unidades. Estamos en ello a través de cartografías, a través de construcciones particulares en donde nos reunimos y en donde estamos encontrando pues, esos elementos que nos van a ir convocando para el diálogo desde cada una de las unidades académicas. Estamos en el momento de preparar las maletas para emprender el viaje y eso significa también cuando uno prepara las maletas es un poco reconocer qué es lo que tenemos y también vislumbrar un poco desde la ficción qué será lo que nos vamos a encontrar. Es una mirada al pasado pero también es una mirada al futuro con la idea de valorar y visibilizar esa experiencia tan hermosa de ser docentes en esta universidad, en este país y en este momento histórico que nos convoca. La expedición por la universidad es un proceso abierto, es un proceso que lo que pretende es construirse a través de las voces de diferentes miembros de la comunidad. Entonces, en este momento, por organización, pues somos unos pocos que estamos allí, podríamos decir pocos porque ya estamos en 40, 50 personas, pero la idea sí es que ya comencemos a recibir nuevos viajeros que deseen hacer parte de él. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este proceso expedicionario. En este primer semestre con la expedición pedagógica hemos realizado diferentes talleres y acercamientos a lo que significa y a lo que significó en su momento el movimiento pedagógico colombiano y qué expresiones podemos encontrar actualmente en cada uno de nuestros escenarios de prácticas y de conocimientos como docentes. Digamos un conjunto de actividades a las que denominó movimiento pedagógico. Con eso quiero decir que desde antes del 82 veníamos una serie de educadores y educadoras erigiendo experiencias pedagógicas que las considerábamos diferentes, novedosas o innovadoras, pero algunas particularmente alternativas en relación con la pedagogía tradicional y con la educación usual. Con estos antecedentes dijimos, si la expedición ha contribuido al encuentro de maestros, a generar comunidades de saber desde los territorios y a nivel nacional, ¿por qué no pensar en una expedición pedagógica en la Universidad Pedagógica? La expedición pedagógica hace parte de ese movimiento. Entonces aquí, en el que se plantea que el maestro es un intelectual,
un sujeto político y que está buscando su profesionalización. Entonces, como productor de saber, la expedición pedagógica está en ese encuentro entre el expedicionario, el anfitrión, que busca conocer, comprender esa práctica, ese saber que esa práctica produce, que le está diciendo a la escuela. Para nosotros, como profesor, el libro es el abuelo, es la base que nosotros tenemos. Investigaciones que se han hecho desde la Universidad Pedagógica sobre el movimiento pedagógico, y una de las maestras que ha hecho parte de la coordinación de expedición pedagógica contando la experiencia de la expedición. Esto quisimos que fuera punto de partida de nuestra formación de viajeros para reconocer que no estamos partiendo de cero, que recogemos este acumulado y que como Universidad Pedagógica tendremos que ver qué le aportamos a este país en términos de reconocer las prácticas formadoras de la Universidad Pedagógica. Tuvimos un taller sobre la escucha, qué significa la escucha, donde tuvimos el excomisionado Alejandro Castillejo, quien nos contó a partir de su experiencia qué significa escuchar, cómo podemos escuchar y los retos que tenemos cotidianamente como escuchar. ¿Cómo escuchamos nosotros las cosas del mundo? Y yo creo que nuestra audibilidad también está entrenada. De nuevo, nuestra audición requiere calibración. Para yo poder hablar del dolor de la naturaleza o del sufrimiento de la naturaleza, necesito recalibrar mi oído. Y el oído no es solamente lo biológico, sino los conceptos y mi relación con el mundo sonoro, y entender que el mundo sonoro es una multiplicidad interconectada de cosas. Es decir, de pronto nosotros estamos escuchando como Homo sapiens sapiens. Entonces, a través de la investigación sonora, que es con lo que yo me vine a encontrar, después de muchas reflexiones, tratando de transitar de la grafía a la fonía, entendí que eso que nos enseñan en las universidades sobre que hay que saber escuchar, en realidad hay que entrenar mucho más que solamente saber hacer preguntas. Estuvimos trabajando también cómo lograr comprender el proceso de la escucha. La escucha sí que es misteriosa. La escucha tiene que ver con el mecanismo a través del cual nos representamos la voz del otro. Carlos Sepúlveda, un profesor de la Universidad de Artes Escénicas, nos habló de cómo situarnos en el viaje, ¿cierto? Cómo situarnos de manera que no quedemos atrapados todo el tiempo en el pasado. La posibilidad de la ficción, de ir más allá de lo que somos. Que uno está de espaldas al futuro y uno lo único que puede ver son sus pasos en el pasado. Entonces, realmente nosotros vamos hacia el futuro de espaldas, como si yo me caminara hacia el futuro, pero estando de espaldas, dice la maestra Silvia. Pero digamos que esa mirada, o más bien esa manera de estar situado en el devenir de la historia, esa manera de estar situado allí implica, dice ella, un cambiar la mirada. La expedición, digamos, que está atravesada por esa metáfora del viaje, la hemos entendido como una posibilidad de reconocimiento, pero también de conocimiento, es decir, la expedición nos está sirviendo un poco para reconocer una cantidad de prácticas, de dinámicas que se dan en la universidad, pero también que esas prácticas formativas están, digamos,
atravesadas por saberes diversos sobre la vida cotidiana de la universidad, sobre la formación de maestros, sobre lo que implica, digamos, el ejercicio mismo de la docencia. Entonces, por eso nosotros desde un comienzo vimos que la expedición tiene también un fuerte componente de producción de conocimiento, solo que nosotros tendemos siempre a asociar producción de conocimiento con investigaciones formales clásicas, y no, hoy reconocemos que la producción de conocimiento involucra una serie de prácticas, de ejercicios, de dinámicas que permiten recoger, reelaborar y producir saberes y conocimientos sobre nuestra universidad y sobre la misma experiencia de la sistematización. Lo que sigue es continuar afinando los viajes de cada una de las unidades para realizarla a finales del próximo semestre, ponerlas en escena para unos viajes entre unidades académicas de la universidad y posteriormente, y a lo largo de todo el tiempo, se va haciendo la producción de saber. Estudiantes de los diferentes programas, un cálido saludo de bienvenida a nuestra expedición pedagógica UPN Facultad de Ciencia y Tecnología. Dentro del marco y el contexto de la expedición, nos proponemos forjar un tejido social que nos permita conocernos y reconocernos desde nuestras prácticas pedagógicas. Por eso hemos decidido abrir las puertas de nuestras aulas, de nuestros laboratorios, de este escenario que es la casita de la vida, para encontrarnos, reencontrarnos y explorar desde lo que hacemos en la cotidianidad como una posibilidad de construir conocimiento pedagógico. Entonces, el hecho de salirse a uno de su piso y conocer otros conocimientos que tienen en otras licenciaturas, me gusta muchísimo no quedarse siempre en el mismo punto, sino abrirse a los demás conocimientos que tienen las distintas áreas. Lo que hicimos el día de hoy fue darle continuidad a un pilotaje que venimos realizando con los distintos docentes que estamos en la expedición de la UPN, en el que quisimos empezar a indagar acerca de las diferentes prácticas pedagógicas que desarrollamos los docentes en los distintos departamentos y facultades. Pues me parecen actividades muy pertinentes, puesto que nos ayudan a reconocer las diferentes licenciaturas que se presentan y así vincular a otras personas que de pronto no conocen a cabalidad en qué trabajamos y en qué área nos desempeñamos, sobre todo desde un tema o un enfoque más bien educativo. Como estamos demostrando aquí, como en el armado de un robotcito caminante, el diseño que tenemos, el funcionamiento, cómo impartimos el funcionamiento de lo que es física, matemáticas, expresión gráfica y también el uso de los recursos como lo son las gafas de realidad aumentada, y todo esto queremos darlo a conocer para todos nuestros compañeros de las facultades. La expedición inicia para nosotros como facultad en el 2023-1, en una fase denominada preparando el viaje, preparando el equipaje. 2023-2 estamos haciendo viajes intrafacultad. Nos proyectamos 2024-1 a hacer viajes interfacultades y 2024-2 la sistematización de la experiencia. La caracterización de expedicionarios pedagógicos nace desde nosotros, cómo vamos a explorar la facultad. Algunos con cámaras, otros con sombreros, otros con las pañoletas distintivas de cada licenciatura, lo que nos ha unido a cada programa. Ser expedicionario es una manera más concreta, especial y única de conocer las instalaciones de nuestra casa mater, de nuestra universidad, conocer qué se hace, las oportunidades que nos puede dar y muchas maneras y formas
de aprender y conocer y compartir con muchas otras personas. Además de fortalecer precisamente los vínculos y, como dice mi compañera, conocer personas de diferentes departamentos que tienen una perspectiva diferente de lo que es la enseñanza, de lo que son las ciencias y de cómo enseñar estas mismas que fortalece tanto nuestra profesión como licenciado. Ser expedicionario para mí es muy importante porque es como la guía de todos como universidad, vengamos y conozcámonos y cada uno contando sus experiencias. ¿Pero con qué propósito? Dar a conocer el sentido de la expedición pedagógica, dar a conocer qué trabajo se viene adelantando, cuáles son las intencionalidades, cuáles son los asuntos que nos está llevando a realizar este trabajo de identificación, de exploración, de reconocimiento, y para ello quisimos, como un abrebocas a lo que puede llegar a ser la expedición, mostrar algunas de las prácticas que nosotros lideramos en nuestros espacios académicos. Hoy nos reciben ustedes en este viaje. Somos los extranjeros, entre comillas, porque siempre somos la misma facultad. Somos la Facultad de Artes. Creo que en esa simbiosis bella del encuentro, quien reside, el residente y el extranjero se encuentran. Y nosotros nos encontramos a través del arte. Y eso es una cosa bella. Pero nos encontramos a través del arte para ser formadores de los formadores. Porque pienso que es súper importante insistir en el ejercicio del encuentro y cómo a través del encuentro se vive y se construye la academia. Y ha sido muy bonito, o sea, hemos intercambiado bastante en cuanto a conocimientos, a experiencia, y yo creo que eso se pudo ver reflejado en la expedición pedagógica. La expedición pedagógica está generando al interior de la facultad un reconocimiento para cada programa y entre las tres licenciaturas. Nosotros tenemos la particularidad de que cada licenciatura está en un campus distinto. Este evento de hoy está generando que nos reconozcamos en nuestras particularidades, pero también en las cosas que nos hacen hermanos. Para mí el recorrido de la expedición pedagógica que unió a las tres licenciaturas fue muy importante. Pudimos ver baile, pudimos ver a nuestros mismos compañeros demostrar todo su talento y demostrar la capacidad que tienen en el escenario. Ya sea en cuanto a música, ya sea en cuanto a lo visual, en cuanto a lo escénico, todos pudimos demostrar un poquito de lo que hay en la universidad. Y eso también desde el proceso que estamos haciendo con la expedición pedagógica, pues es muy importante. Más allá de reconocer lo que hacemos, las prácticas, los saberes, las experiencias que tiene cada licenciatura, lo importante con este encuentro es reconocernos como un colectivo. El recorrido empezó en el reloj del Parque Nacional, también es un sitio importante de la historia del país, pero enseguida fuimos haciendo como una suerte de peregrinaje acompañados de la música, de las artes escénicas y de las artes visuales, y llegamos aquí al Salón 101 de nuestra sede en el Parque Nacional y realmente nos encontramos en un abrazo festivo muy bello para dar inicio a este proyecto que es la Expedición Pedagógica Nacional. Ya antes habíamos estado haciendo toda una cantidad de talleres, preparativos, habíamos escuchado el nacimiento de la expedición, el nacimiento del Movimiento Pedagógico Nacional, que es como, son como los marcos en los cuales podemos contextualizar esta bella expedición, que es una iniciativa maravillosa y que estamos muy felices porque se trata de hacer un viaje hacia nosotros mismos.